Después del anuncio, chicos, que hicieron los señores de Konami en el día de ayer acerca de la actualización que están viendo acá, que por cierto, los señores de Konami habían anunciado que la fecha de actualización va a ser el día 15, o sea, el jueves 15 de diciembre, así es que inclusive dijeron que nos iban a, reg eh, bueno, a regalar... Un acuerdo factible, ok. Pero chicos, nada de esto va a ser posible porque los señores de Konami acaban de anunciar en este caso en su página oficial de Konami que ya no vamos a tener actualización este día jueves y se cancela. Sí, así como lo están escuchando, Konami una vez más. Siendo Konami, si nos dirigimos acá a los anuncios, nos vamos a encontrar con este mensajito en donde dice actualización, ¿ok? Dice actualización, lo voy a traducir en español para ustedes. Y acá nos dice actualización acerca de la actualización de eFootball 2023 2.3.0. Nos comentan lo siguiente, ¿ok? Primero, nos muestran en este caso el, el anuncio que hicieron, eh, que les acabo de mencionar en el día de ayer. Y luego nos dicen en este caso, chicos, que la actualización por algunos inconvenientes, ojito, algunos inconvenientes que están teniendo en el juego ya no se va a desarrollar en este caso, chicos, eh, este día jueves, sino eh, básicamente lo han cancelado, o sea, se ha suspendido lo que vendría a ser la actualización y nos dicen que no hay fecha, ok, no hay fecha, no sé cuál ha sido el problema, no sé cuál ha sido en este caso los inconvenientes que Konami ha podido tener eh, con lo que respecta al juego, pero la verdad me parece un poquito lamentable, ¿no? Si estás teniendo problemas con el juego, yo digo, ¿no? ¿Para qué lo anuncias? O sea, ¿cuál es la lógica en este caso de anunciar una actualización si no estás en este caso preparado, ¿no? Lo, lo peor de todo es que, a ver... Eh, esta actualización, pues chicos, tampoco es que nos... Eh, no sé, no sé ustedes, pero tampoco es que en este caso yo al menos estaba entusiasmado, ¿ok? Si bien es cierto, es una actualización, pero ya sabemos cómo es Konami, ¿no? Konami, pues ahí te mete cualquier cosa, cualquier... Eh, la verdad es que te mete cualquier cosa en una actualización y a veces ni siquiera trae lo que uno quiere, ¿no? Modos de juego y cosas interesantes. La verdad, en parte, no sé qué ha pasado. O sea, en parte, perdón, yo lo veo. Lo, lo, lo Veo un poquito mal que una empresa como es Konami, pues en este caso, chicos, tenga este tipo de cosas, ¿no? Debería de ser una persona más seria, una persona, bueno, perdón, una empresa más seria, en donde si básicamente no estás preparado para una actualización, pues no coloques ningún comunicado, así la gente, pues, no se esperanza de absolutamente nada, ¿no? Y por otra parte, también en este caso, chicos, eh, si no estás preparada, no hagas un posteo un día anterior y luego el siguiente día, pues, lo canceles, ¿no? De todas maneras, Chicos, esta semana al menos, a ver, no tenemos actualización, pero sí tendremos nuevos Big Time, ¿ok? O bueno, nuevas cartas épicas, como quieran llamarlo. Bueno, Big Time, no sé si, si queda alguno, creo que ya no queda, pero Big Time imagino que sí vamos a tener. Vamos, me imagino que ayer inclusive en las predicciones que hicimos anunciando la nueva actualización, les comenté que posiblemente salgan cartas europeas, con lo cual vamos a ver. Y además, pues chicos, lo de, la, eh, lo de los modos de juego, no sé si vayamos a tener algo más... Interesante. Interesante, ok. De todas maneras, chicos, la verdad, no sé, coméntenme qué piensan sobre esta situación. Video súper cortito porque sé que muchos van a preguntar: Fran, ¿y la actualización? ¿Se canceló no se canceló? Pues sí, efectivamente se ha cancelado. Así es que nada, eh, chicos, dejen su humilde like, compartan este video corto. Pero este día jueves no vamos a tener actualización. Una verdadera pena, eso es lo que hay, chicos. Y qué vamos a hacer? Veremos que eh, cuando en este caso colocan la nueva fecha de la actualización.